rap about pussy cause my niggas love it. Show your clit, let me see you rub it. Back it up, easy does it. Getting sleazy in the club, about to disrupt it. All I hear is no nothing, you dumb niggas, who you? Do you really think you on subject? Dropping mixtapes, my shit published. Go to London and they tell you that your shit's rubbish. Drop the pussy trick, stop dropping names. Pump it one left cheek like it's switching lanes. Cause I'm a Mac bitch, these niggas IBM. I make ghetto bass rap club and IDM. Quit playing with yourself, let me do it for you. Messing up your beard, let me make it for you. Calling for your money, let me rake it for you. Paper stack, can't more beans to Goya. I'm the only nigga wide enough to get this party started. Quit calling rappers genius when half the rappers retarded. Rappers sound like garbage, but I'm the one who crazy right. Until I put a hit out on them niggas like Yep. ¿El maestro estás en este? Que te subió. No, en el de la izquierda. En el otro. Vale, perfecto. Como artillero, ¿eh? Okay. Sí, voy para afuera. Sí. Hay alguien ahí en la pista. Sí, es Dorado, estaba comunicando, creo. ¿Dorado? Dime, estoy embarcando en el vehículo. Espérate, que estoy intentando enlazar con... Ok. Vale. ¿Cuál es el...? ¡Camper! ¿En? Dime. ¿Sabes manejar los ATs tú? ¿Ves? ¿Son los cohetes de tanque? Sí, los antitanques, el SAM que tenemos en los vehículos. Sí, sí. Vale, pues bueno, tú vas a llevar uno, ¿vale? Vale. ¿Lo cojo Marlaki ya del inventario? No, cuando dejamos los vehículos, no te preocupes. Marlaki, dime. ¿Tú sabes manejar los SAM? No lo sé. El antitanque. Bueno, sí, sí, sí. Lo vamos, pruebo. Te cojo si quieres. ¿Qué? Vale. ¿Están en el Jeep? Sí. Vale. Ya. Canal 5, la larga, ¿no? Afirmativo. Ya. Vale. Pues se vaya así nosotros. Dorado, comunica, aquí que realizamos maniobra de aproximación. Mando, nos movemos. Ninguno no movimiento. No se movimiento. La tengo para arriba, recibe el campo. Lixus. Me aparecen las acciones propias, me aparece menú médico. Me aparece médico y menú médico. Vale. Ah, vale, perfecto. Vale. Parece que la coge. Vale, tanto, marcamos el guantes. Vehículo 2 embarcando. Espera un segundo, Luis, que le hace.
Vale, dos está dentro. Vehículos dentro, vehículo 12. Mónica, hablando que puede esperar cuando quiera. Pues estamos todos en el vehículo, ¿verdad? Dos vehículos, dentro. Uno, seis, cuatro. Para toda la llama más allá pasamos a susurro. Vehículo 1 para vehículo 2, puede desembarcar. Vale, ya veo. ¿Por cómo se embala esto? Vehículo 1 para vehículo 2, le informo que vamos a mantener una velocidad de 30 km por hora, dejar una distancia de unos 20 metros. Cambio. Sí, sí. ¿Pueden haber tangos, Mixus, de camino? Pues nada, me pregunto. Vehículo 1 para vehículo 2, informo que para componer el control de velocidad es con la tecla suprimir, cambio. Uf. ¿Claro? No sé si arriesgarme. Perfecto. Abro el mapa. Sí, correcto. Tenemos que ir hacia... Sí, sí. No me arriesgo a tocar ninguna tecla, no sé qué la línea. Ok. Que le pego al asiento inyectable o lo que sea. Ok. Ok, ok. Hay luces. Vamos alto. Perdido. Ah, bueno, tenía que irme ido al otro lado. Pero no veo nada raro, nada que se mueva. Por cierto, no me sale la brújula con la K, tío. No sé qué pasa. Me sale el reloj, pero la brújula no. Así que... No, a mí no. Ah, vale. Dentro del coche igual es. Puede ser, ¿no? No, si estás apuntando, no te deja. Pero si dejas de apuntar, te debería dejar. No, tío. Sí, he estado probando todo el rato, ¿eh? En el helicóptero y ahí parado, si no había manera de sacarla. El reloj, sí. Pero sin embargo, sí puedo dar una. Una mina o algo. Bueno, hasta que nos bajemos o lo que sea, vete diciéndome derecha e izquierda y nos arreglaremos como podamos. Vehículo, 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 al frente, vehículo al frente. Desembarcamos menos artilleros.
Afirmativo. Estoy bajado, ahora vuelvo a subirme. Venga, voy para allá. Dando parálisis, tenemos un inconsciente aquí, ¿eh? Espera, espera. Vale. Voy. No me deja, no me deja. Todo el mundo a cubrir sectores. Espera, no, sí que me deja, sí que me deja. Ah, es algo a cubrir. Desmonto yo también. Cubro trasera. Torso. Cubro sur. Los artilleros que mantengan arriba, ¿eh? Los demás a cubrir sectores. Claro. Estás verde. Vale. ¿Bajamos todos? ¿Alguien abrió fuego? Sí, sí, he sido yo, perdón. Menos el artillero. Aquí. En el asiento de copiloto. Me he puesto un torniquete, ¿vale? Para parar la hemorragia que esa tiene. Larry. ¿Te han puesto el vehículo uno? ¿Quieres que le meta sangre? Voy a... Está tocado. Está tocado, sí. Metido sangre. Vamos con la cabeza. Uf, creo que ha alcanzado. Pobre, la disipe va igual. Ha reventado el vehículo. Es bien rojo, tío. Pobre, la arriba. ¿Cómo estáis vosotros por eso? A ver, vamos a abrir un poco los flancos. Táctico para Reaper, cambio. Reaper. La ubicación exacta del... ¿El REN, cambio? Le informo, está justo a la derecha de un edificio grande, justo en el centro del poblado. Por el lado norte está rodeado de mayoritariamente árboles y hacia abajo, hacia ustedes, casas. Puerto. Perfecto, recibido. ¿Trago su posición? Cambio. Estamos en 050-085, por la puerta delante de lo que es la iglesia. Cambio. Recibido, los tengo en visual. Perfecto, proseguimos. Vale, cuando queráis. Seguimos. ¿Por la carretera? Sí, vamos por el... A ver, ¿tengo un tango? Atención, tango. Tango, vale, pues cuidado, no nos detecten porque si no estamos un poco expuestos. Vamos a ir por la parte izquierda de las casas. Por tus... Exacto. Te quedas tus 12 y vamos a bordear las casas. Reaper para... Táctico, cambio. Aquí táctico, cambio. Les vienen un binomio enemigo por la carretera en la que han subido. Cambio. Van a ver un civil ahora mismo y después una patrulla enemiga. Recibido. Vale, ya lo habéis oído, por la carretera van a venir dos tancos. Vale, pues cuando estén más cerquita abrimos fuego. Sí, seguro. Tienen en su retaguardia ahora mismo. Retaguardia. Está atrás. Ahí está, vale. Está civil aquí. Esto es civil. Tengo visual ahora. Veo un láser, ahí está. Lo veo. Lo tengamos más cerca para no fallar, Lo tengo, Vale, pues si... Les vienen tres contactos desde sus 12 hacia arriba. Veo bajando la carretera por su derecha. Al de la derecha. Recibido.
Vale, tenemos dos tangos por aquí. Vale. Va, nos van a ver ya mismo. El binomio que se encuentra vigilando la retaguardia les van a aparecer por su izquierda en 3 segundos. Vale. Cuando quieras. Vale, vale. Vale, ya podéis empezar, ya lo hemos liado. Abatidos, dos abatidos, tres abatidos. Me lo he mandado. Vale, vale, vale. Entra, entra, entra. Vale. Espérate, vale. Cuando me digas te... Me quedo aquí y me voy a... ¿Está muy jodido? No, no, estoy amarillo. Abatido. Vale, cuando me quieras suturar me puedes suturar. Háblame por radio, no te oigo. Vale, cuando me quieras suturar ya puedes. Voy, ya voy. Te cubro yo esta zona. Vale, voy. Oigo algo, ¿eh? Aquí... Pasos. Cuidado, cuidado, civil. Vale, listo. Vale. Salgo a la esquina, ¿vale? Está aquí. Venga, perfecto. Les informo que tienen una pesada justo... En el cruce a sus 12, subiendo la carretera. Recibido. Y pasado el edificio que tienen delante, hay un edificio de dos plantas con dos tiradores en la segunda planta. Cambio. Recibido. Vale, sígueme por aquí. Vamos por este lado izquierdo. Campeón, vale. Vamos para allí. Vamos. Vale. Ya habéis oído, ¿eh? En el abierto de la casa hay dos tiradores y hay una pesada. Vamos a saltar. Vamos a saltar a la otra casa. Venga, la de tres. Primero uno y luego voy yo. Y cierra, Camper. Cuando quieras, Malarki, cubro. Vale, me muevo, Camper. Vale. Alto. Alto. Civil. Vale, venga, proseguimos. ¿Tienes visual de la casa elevada? Un tirador delante, tengo un tirador delante. Vale, pues abre fuego. Hay dos tiradores, ¿eh? Y una pesada. Abre, abate uno si puedes. Abatido. Abatido, muy bien, perfecto. Tengo visual del segundo tirador, calculo que esté en la parte que da la carretera. De acuerdo, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si... Es que la pesada no sé dónde ha dicho que estaba. Vamos a meternos por aquí, por la izquierda. Vámonos hacia ahí. Venga, me muevo, Camper. Vale, me muevo. ¿Va detrás? De civil. Vamos a subir a lo alto de esta casa, pero con mucho cuidado, ¿eh? Tiene que haber otro tirador, ¿eh? Por eso, la que lo veas, abátelo y cuidado si hay algún ametrallador. Cubro la parte de abajo. Cubre atrás, Camper. Cubre esta zona que no nos venga nadie por retaguardia. Va el tirador, ¿eh? Va a batir. Vale. Abatido. Perfecto, muy bien. Vale. ¿Dónde coño está? ¿Dónde la tienes? Tiene más o menos coordenadas. 350. ¿Te ha dado? La pesada, ¿no? Vale, pues baja hacia abajo. No, mierda.
me voy a suturar un poquillo. Hay alguien metido en la casa. En alguna ventana. Luego, si quieres que entremos por, si se puede entrar por otro lado. Sí, espera, me voy a... Flipper, para táctico, cambio. Espera, que me han calzado vivo. Vale. Me estoy parcheando. Ripper, cambio. Recibido, le informo que la pesada que se encuentra justo en el cruce antes del edificio donde está, se encuentra el rehén, sigue activa y le damos fuego, pero no cae abatida. Cambio. Perfecto, vamos a intentar bordearlo. Cambio. Me pongo con tu brazo izquierdo. Sí, perfecto, me estoy poniendo torniquetes. Recibido, procedo a abrir fuego al resto de contactos que veo a su alrededor y por debajo suya. Perfecto, recibido. ¿Con qué estás? Con el brazo izquierdo. Camper. Vale, me pongo con torso. Elástico. Pua, he perdido sangre. Elástico. Hay una pesada en un cruce, a ver si podemos bordearla por el otro lado. Vale. Pasa que Malarki está arriba inconsciente, pero no sé si lo vamos a poder levantar. No. Pierna izquierda, vendaje elástico. Ops. Vale, me falta brazo derecho. ¿Estás tú con brazo? Ponme, yo te estoy suturando ya. Vale, ponme... ¿Sangre? Ponme sangre, sí. No, esto. Ver, quieto. Vale. Vale. Me falta el brazo derecho, que me voy a poner otro vendaje. Veo una linterna. Veo tangos. Vale, pues sí, esto... A ver, fuego. Yo me acabo de parchear. ¿Va en láser? Ah, no, será este. Ese es... Ese es Deslet, claro. Vale, yo me sutúrame otra vez si puedes, por favor. Voy. ¿Vale, pero yo... Sí. Así que este pongo otra de sangre. Vale, sí, porque voy justillo. Para ir justo. Vamos a perder, ¿eh? A ver. Vale. Voy a hacer una cosa. Vamos a intentar bordear a la pesada por abajo. Y vale, a ver si nos da tiempo a coger a Malarki. Es que no puedo ni asomarme porque me he asomado y... No, es que si no... Vamos por aquí a ver si podemos hacer algo. Es que no la veo, la pesada. Vale, no me ha dado, pero... Ya, no. No la he visto, tío. Cazados, ¿eh? Voy a ver si la... No. Hostia, me he matado un civil, tío. Piper para táctico, cambio. Aquí táctico, cambio. La pesada no cae. Bajo fuego artillado, cambio. ¿Ha caído ya? Cambio. Negativo, es imposible de abatir. Vale, yo lo he intentado, pero también me ha abierto fuego, no consigo visualizarlo, cambio. Digo, más o menos por dónde está. Pueden rodearlo, hay un binomio... Vale, no veo su binomio ya. Vale, viniendo por donde han venido ustedes, cruzan la carretera al otro lado y yo creo que la pueden abatir si hacen un fuego cruzado. Recibido. Camper, voy a intentar ir hacia el muro este que tenemos a nuestras 12. ¿Ves a Malarki? Lo tienes, nada más que giras a la derecha, lo verás. Le informo también que tenemos un tirador en el tejado y permiso para abrir fuego a ese edificio. ¿Cambio? Afirmativo, cambio. Vale.
pico, retiramos a coger combustible en base. Corto. Recibido. Procedemos a rescatar al rehén y continuamos en contacto, cambio. Decido, perdemos comunicaciones hasta entonces, corto. Camper, ¿me tienes en visual, cambio? Estoy con Malarki. Recibido, voy a ver si veo al tirador, cambio. Vale, lo tengo en visual, lo tengo en visual, abro fuego, me lo cargo. Tengo en visual al ametrallador, cambio, lo voy a fusilar. Seguido. Estoy aquí. Joder. Joder.